Para la ejecución de un ejercicio es necesario un trabajo, el cual supone a su vez un aumento en la actividad metabólica a nivel del músculo esquelético, el cual demandará un incremento de ATP. Para la obtención de este ATP, el músculo necesita de una serie de nutrientes como glúcidos, lípidos y proteínas que suministran la energía química. La fibra del músculo modificará esta energía química y originará la energía mecánica. Utilizará esos nutrientes para la obtención de ATP y así se llevará a cabo la contracción del músculo o trabajo mecánico. Para la ejecución de este trabajo es necesario además un suministro más alto de oxígeno. Para ello, se produce una serie de ajustes fisiológicos que posibilitan la llegada al músculo esquelético activo de más nutrientes y oxígeno necesarios para su trabajo y también para la eliminación de los productos de este metabolismo como el CO2, el cual será un estímulo para la llegada de más sangre a ese músculo. La energía química está presente en todos los alimentos, pero no puede ser utilizada directamente para la contracción del músculo. Entonces, la fibra del músculo lo que hace es que metaboliza las moléculas nutrientes básicas y utiliza la energía liberada durante ese proceso metabólico para la síntesis de ATP. Las moléculas de ATP son entonces usadas para la contracción del músculo, de manera que esa energía química se transformaría en mecánica. La actividad incrementa las demandas de ATP. Las fibras del músculo esquelético almacenan muy poco ATP, entonces es necesario un abastecimiento inmediato y frecuente de este si el ejercicio es continuo. Existen tres sistemas que suministrarán ATP al músculo esquelético dependiendo de la situación en la que se encuentren. Primero estaría el sistema de la fosfocreatina o del fosfato de creatina, en el que la creatina fosforilada se divide en creatina y un grupo fosfato que facilitará la síntesis de ATP durante los primeros segundos de la contracción del músculo. Después de estos segundos, la energía necesaria para la contracción y la relajación del músculo es suministrada por el ATP generado, por un lado, durante la glucólisis anaeróbica, en la cual se obtiene el ATP procedente del glucógeno con la formación de ácido láctico, y por otro lado, procedente de la fosforilación oxidativa, la cual se inicia con el metabolismo de glucosa, ácidos grasos o aminoácidos y se obtiene ATP en condiciones de aerobiosis. El sistema de la fosfocreatina se caracteriza por la síntesis inmediata de ATP procedente del fosfato de creatina presente en los músculos. Esta energía presente en el fosfato de creatina no se utiliza directamente para la contracción. Es necesario que el fosfato se transfiera al ADP para el abastecimiento de ATP. No obstante, los niveles de fosfato de creatina por sí solos habitualmente solo posibilitan el abastecimiento de energía durante breves periodos de tiempo en un ejercicio caracterizado por una intensidad máxima y de duración breve en el que es fundamental el abastecimiento dinámico e instantáneo de este ATP, por ejemplo, los primeros segundos durante los 100 metros lisos. La glucólisis anaeróbica es un proceso que no necesita de oxígeno y que gracias al metabolismo de una molécula de glucosa en 2 de ácido pirúvico genera una pequeña cantidad de ATP. Cuando la intensidad del ejercicio y su duración aumentan por encima del consumo máximo del 50% de oxígeno, los músculos activos consumen más oxígeno del que se les suministra a través de la sangre. Cuando el suministro de oxígeno al músculo esquelético es inadecuado, el piruvato se metaboliza en ácido láctico y se libera a la sangre. A medida que la intensidad del ejercicio aumenta, la cantidad de ácido láctico liberado se incrementa causando una caída del pH de la sangre. Este proceso, conocido como acidosis láctica, es frecuente en actividades intensas. Con la presencia de niveles de oxígeno adecuados, el ácido pirúvico generado se metaboliza en acetilcoenzima A, que entraría en el ciclo del ácido cítrico.
El hidrógeno producido antes y durante el ciclo del ácido cítrico es oxidado y origina agua, un proceso conocido como fosforilación oxidativa, ya que, además del oxígeno necesario, el ADP es fosforilado y provoca la síntesis de gran cantidad de ATP. Este sistema es el habitual en actividades moderadas, constantes y prolongadas en el tiempo, conocidas como ejercicio aeróbico. En esta imagen vemos los distintos sistemas de suministro de ATP hacia el músculo esquelético que se activarían dependiendo del tipo de actividad y necesidades de ese músculo. De esta manera, el sistema de la fosfocreatina se activaría en ejercicios intensos pero de breve duración, como los 100 metros lisos o el levantamiento de peso. En actividades de algo más duración, como los 200 metros lisos o durante el baloncesto, tendríamos una combinación entre el sistema de la fosfocreatina y la glucólisis anaeróbica. Este último sistema sería el principal en ejercicios de un poco más duración e intensos como los 400 metros lisos o el fútbol. La combinación de la glucólisis anaeróbica y la fosforilación oxidativa proporcionarían la energía necesaria para actividades de más duración y algo menos intensidad como los 800 metros lisos. Finalmente, en ejercicios de gran duración y no tan intensos como el maratón, predominaría una actividad aeróbica a través de la fosforilación oxidativa. En esta gráfica vemos las distintas fuentes de ATP del músculo esquelético y el tiempo de activación según el tipo de trabajo de este músculo. Al comienzo y ante una actividad intensa y de breve duración se obtiene ATP procedente de la fosfocreatina, pero su duración es de apenas unos segundos. Ante un ejercicio suave o moderado se obtiene energía principalmente procedente del glucógeno del músculo, del hígado y de la sangre y también procedente de los ácidos grasos libres en la sangre. Generalmente la utilización de aminoácidos es muy baja en todas las intensidades de trabajo. El incremento en la estimulación simpática durante el ejercicio acelera el catabolismo lipídico aumentando las concentraciones sanguíneas de glicerol y de ácidos grasos. El metabolismo lipídico produce aproximadamente 2 veces más de ATP que el equivalente del metabolismo de monosacáridos o aminoácidos. Además, los depósitos lipídicos son grandes teniendo en cuenta la demanda de ATP de la mayoría de los ejercicios suaves y prolongados. Consecuentemente, una actividad suave no estaría limitada por el agotamiento del sustrato de energía y se mantendría casi indefinidamente con un metabolismo oxidativo o aeróbico, el cual generaría casi todo el ATP necesario. Por otro lado, también se generan pequeñas cantidades de ATP a través de un metabolismo anaeróbico que comienza con el paso de glucosa a piruvato. Así, durante un ejercicio de moderado a intenso con una frecuencia de trabajo por encima del 50% del pico de consumo de oxígeno y con el objetivo del mantenimiento de una producción de ATP adecuada, también se produce el catabolismo del glucógeno y el metabolismo de la glucosa. Cuando el almacén de glucógeno en el músculo se consume, aparece el agotamiento. En consecuencia, la capacidad de ejercicio prolongado de moderado a intenso depende de la cantidad de glucógeno almacenado y varía entre los individuos. Durante el descanso, un adulto consume oxígeno a una frecuencia de 250 mililitros en un minuto. Durante un ejercicio intenso, un individuo con poco entrenamiento tiene un consumo de oxígeno que se incrementa hasta un pico de unos 3.000 mililitros en un minuto, mientras que un atleta tendría un consumo de hasta 5.000. Un incremento en la demanda de oxígeno y la necesidad de eliminación de los productos del metabolismo a nivel del músculo esquelético, como el CO2, conlleva una serie de ajustes durante el ejercicio. Estos ajustes afectan, por un lado, al sistema respiratorio, al sistema cardiovascular
y a la temperatura. El consumo máximo de oxígeno en el músculo esquelético es el pico del consumo de oxígeno al máximo nivel tolerado de ejercicio por un sujeto. Este entrenamiento además modificaría el umbral anaeróbico, es decir, el nivel de actividad física por encima del cual el ácido láctico empezaría su acumulación en la sangre. Las distintas adaptaciones del sistema respiratorio tienen como objetivo la oxigenación y la disminución de la acidosis metabólica provocada en situaciones donde aumentan las concentraciones sanguíneas de CO2 o en casos de hipoxemia o descenso de las concentraciones sanguíneas de oxígeno. Entre estos ajustes se encuentra el aumento de la frecuencia o incremento del número de respiraciones en un minuto. También otro ajuste sería el incremento de la ventilación pulmonar, que es el volumen de aire movido dentro y fuera del pulmón en un minuto. Finalmente, hay un aumento de la difusión, es decir, del intercambio de los gases entre el alvéolo y la sangre a través de la membrana alvéolo-capilar. Durante el ejercicio se produce una estimulación simpática que provoca un aumento de la frecuencia del corazón o aumento de los latidos en un minuto. También aumenta la contractibilidad del corazón o fuerza con la que se contrae el corazón, lo que se traduce en un aumento del volumen sistólico. Por otro lado, la estimulación simpática también induce una vasoconstricción a nivel periférico, entre otros tejidos, sobre la piel y las vísceras abdominales, lo que aumenta la presión arterial media. No obstante, ante la necesidad de un suministro más alto de oxígeno y nutrientes y de la eliminación de productos del metabolismo, en los músculos esqueléticos activos se estimulan una serie de mecanismos locales que provocan un aumento de la vasodilatación en los vasos que nutren a los músculos esqueléticos activos. La temperatura dependerá del equilibrio entre los mecanismos de ganancia y eliminación de calor. Como consecuencia de la actividad física, hay una estimulación simpática y un aumento del metabolismo a nivel del músculo esquelético, el cual a su vez incrementa la producción metabólica de calor. La manera más eficaz de control de esta temperatura es el uso del propio calor para la evaporación de los líquidos. Así, durante el ejercicio se produce un incremento en la producción de calor que será llevado hacia la piel y se utilizará para la evaporación del sudor producido durante el ejercicio, lo que facilita la disminución en la temperatura y el enfriamiento de la sangre. Tras una actividad física, especialmente si esta es intensa, hay una producción de ácido láctico, el cual es captado a nivel de las fibras musculares que lo metabolizan en ácido pirúvico, generando ATP a través de vías oxidativas. Estas vías necesitan de una cantidad adicional de oxígeno, de ahí que, tras el ejercicio, también son necesarios unos ajustes que involucran, en este caso, al sistema respiratorio y circulatorio, de manera que la frecuencia del corazón y la ventilación pulmonar se mantienen algo elevadas. También hay ajustes del metabolismo con el objetivo de recuperación de los depósitos de glucógeno y que se metabolice ese ácido láctico producido durante la actividad física intensa. Finalmente, también tenemos ajustes de temperatura como el aumento de la circulación periférica, lo que facilita la eliminación del calor producido. El entrenamiento aumenta la eficacia de los distintos ajustes que se producen durante el ejercicio. Para ello, se produce una serie de adaptaciones fisiológicas que dependerán del tipo y método de entrenamiento, ya sea aeróbico, anaeróbico o entrenamiento de resistencia. En el caso de las adaptaciones aeróbicas al entrenamiento, tenemos, por un lado, adaptaciones cardiovasculares en las que encontramos hipertrofia del ventrículo izquierdo, que facilita un aumento del volumen sistólico y del gasto del corazón. También un aumento de la capilarización del músculo esquelético del corazón, lo que posibilita un suministro más eficaz de sangre y la eliminación de productos del metabolismo. Estaría la frecuencia del corazón con una tasa de recuperación de los niveles basales en menos tiempo. Finalmente, habrá un aumento de los niveles de eritrocitos
y hemoglobina, con lo que aumenta la capacidad de conducción de oxígeno de la sangre. Además, también encontramos adaptaciones respiratorias como el aumento del área de los alvéolos, lo que facilita la difusión de gases, el aumento del volumen de aire inspirado y expirado en los pulmones, lo que posibilita una entrada de oxígeno más alta hacia la sangre, y también una mayor eficacia de la ventilación durante el ejercicio, con un incremento en el suministro de oxígeno a los músculos activos durante una actividad física intensa. Además, encontramos una serie de adaptaciones musculares, como el aumento del tamaño y el número de mitocondrias, con lo que la capacidad de síntesis de ATP a través de una vía aeróbica será también más alta. Aumento de los depósitos de mioglobina, con lo que se incrementa la cantidad de oxígeno entregado a las mitocondrias, y aumento del almacenamiento de glucógeno, triglicéridos, así como de enzimas oxidativas en el músculo, con el objetivo de un aumento en la producción de ATP mediante una vía aeróbica. El objetivo de esta práctica será el análisis, tanto durante como después de una actividad física, de los distintos ajustes fisiológicos a nivel pulmonar, a nivel del corazón y a nivel de la temperatura cutánea.
Aquí tenemos la grabación total, donde están señalados los distintos eventos que hemos ido etiquetando durante todo el proceso, como el inicio con un ejercicio moderado, luego cuando este se hace más intenso, cuando se detiene el ejercicio, tenemos cuatro gráficas. La primera sería del flujo respiratorio, en la que vemos los distintos ciclos de inspiración y expiración. Vemos cómo estos están más separados al principio, cuando está en descanso. Luego aumenta su frecuencia cuando empieza el ejercicio. Y cuando este es más intenso, estos ciclos están más próximos entre sí. A continuación, tenemos el electrocardiograma que, aunque no lo analizaremos, apreciamos cómo los picos más altos, indicadores de la despolarización ventricular, están más separados durante el ejercicio moderado que cuando se intensifica este ejercicio, donde estarían más próximos, indicándonos un aumento de la frecuencia del corazón. Debajo estaría la gráfica de la temperatura cutánea. Y vemos cómo, a medida que va avanzando el ejercicio, la temperatura va disminuyendo debido a que se activa el sistema nervioso simpático, se produce una vasoconstricción periférica que haría que, entre otros tejidos, como la piel, provocaría un descenso paulatino de la temperatura. Pero esta temperatura aumenta si el sujeto comenzase la sudoración o ya durante el descanso, cuando el sistema nervioso simpático disminuye su actividad y aumenta el flujo de sangre periférico, por ejemplo a nivel cutáneo. Finalmente, estaría la gráfica de la frecuencia del corazón, en la que vemos un incremento de esta frecuencia a medida que aumenta el ejercicio, especialmente cuando este es más intenso, y a continuación un descenso paulatino según va bajando la intensidad. Las distintas ventanas de medición están sobre la ventana de datos y cada medición tiene tres secciones: número del canal, tipo de medición y el resultado de esa medición. Hemos utilizado cuatro canales, en cada uno de los cuales seleccionamos un parámetro y obtenemos una medición. De esta manera, en el canal 1 o de flujo de aire, la medición o parámetro seleccionado será P-P o pico a pico, que sería la medición más alta menos la medición más baja dentro del área seleccionada. El siguiente también es del canal 1, pero el parámetro seleccionado sería BPM o respiraciones por minuto. En el canal 3, o de temperatura de la piel, seleccionamos el parámetro media, que nos indica el valor promedio del área seleccionada. Finalmente, en el canal 41, o de frecuencia del corazón, la medición seleccionada será la frecuencia media. Tenemos varias opciones para el análisis y visualización de las gráficas, como autoescala horizontal, autoescala de una onda y el zoom. Si damos en zoom, nos aumenta ese área, y si queremos que la gráfica no se salga de los límites, tendríamos que pulsar en autoescala una onda. Igualmente, podemos ir hacia arriba o hacia abajo en la gráfica, que equivale a la amplitud de los distintos valores, y horizontalmente avanzando en el tiempo hacia adelante o hacia atrás. Cuando se analiza el registro, comenzamos primero con el periodo inicial, en donde el sujeto está en descanso. Seleccionamos un área de un ciclo respiratorio completo.
Entonces, el transductor de flujo de aire registra la inhalación como valores positivos y la exhalación como valores negativos. Un ciclo respiratorio completo es desde el inicio de una inhalación hasta el inicio de la inhalación siguiente. Anotamos los valores para ese tiempo de amplitud del flujo de aire, canal 1, de frecuencia de la respiración, también del canal 1, temperatura de la piel, canal 3, y frecuencia del corazón, canal 41, con el parámetro media. Se irían anotando los distintos valores primero en la tabla de pre-ejercicio. Nos fijamos primero en pico a pico, el primero de los parámetros, y vemos que es 1,44 litros por segundo. A continuación, la frecuencia respiratoria, que en ese área sería de 11,78. Miramos la temperatura, que sería 90,14 grados Fahrenheit. Y finalmente la frecuencia del corazón, que vemos que sería de 78,16. A continuación, nos iríamos al momento en el que se inicia el ejercicio y, al igual que antes, vamos anotando los distintos valores según el área seleccionada y el tiempo. Y en este caso ya están seleccionados los intervalos de tiempo en los cuales nosotros vamos a anotar los distintos datos que hemos ido obteniendo para cada parámetro. Ponemos 20 segundos, ya que los primeros 20 segundos que hemos registrado han sido de ese sujeto en descanso. Entonces, de 20 a los 60 segundos, seleccionamos ese área y vemos los distintos valores que hemos ido obteniendo. Aquí vamos seleccionando un ciclo respiratorio. Nos fijamos en la cuadrícula donde está el valor de 0 y vemos que el primero de los valores, pico a pico, es de 1,73 litros por segundo. El de la frecuencia sería de 19,01 respiraciones por minuto. La temperatura, 89,51 grados Fahrenheit, y la media de la frecuencia del corazón sería de 97,65 latidos por minuto. Y así iríamos haciendo lo mismo con cada intervalo de tiempo. En este caso, de 60 a 120 minutos, que sería todo este área, y hacemos lo mismo para el intervalo de tiempo de 120 a 160. A continuación ya pasaríamos justo cuando se incrementa ese ejercicio. Entonces sería el primer intervalo de tiempo sería desde los 160 segundos hasta los 220. Seleccionamos ese área, que sería toda esta. A simple vista veis ya que esos ciclos respiratorios están más juntos entre sí, son más altos. Vamos a dar un zoom para que se vea con más nitidez. Y bueno, vamos a hacer lo mismo de antes, ir seleccionando ciclos respiratorios característicos de cada intervalo de tiempo. En este primero sería 4,47. Vemos cómo va aumentando también cada vez más. Las respiraciones por minuto también van a ir incrementándose, sobre todo cuando aumenta la intensidad de este ejercicio.
La temperatura sigue bajando, 87,29, y la frecuencia del corazón va aumentando, 126,80. Vamos viendo que a medida que se incrementa el ejercicio, también aumentarán las necesidades de oxígeno y nutrientes del músculo esquelético, con lo cual se van activando los distintos ajustes. Primero vemos cómo van aumentando la profundidad de las respiraciones, así como su frecuencia. Como consecuencia de la activación del sistema nervioso simpático, hay una vasoconstricción periférica, con lo cual disminuye el flujo de sangre entre otros tejidos hacia la piel. La frecuencia del corazón también se incrementa por la activación del sistema nervioso simpático, que estimulará esta frecuencia para que llegue más sangre con oxígeno y nutrientes al músculo esquelético. Y nos vamos ahora al periodo de tiempo que hay después del ejercicio, periodo post ejercicio. En este caso, seleccionamos todo ese área, han sido casi unos 5 minutos. Igual que antes, lo tenemos divididos en distintos segmentos. Entonces, por ejemplo, el primero iría desde los 305 segundos hasta los 330. Pues igual que antes, vamos anotando los distintos valores que tengamos. En este caso, cuando el sujeto disminuye la intensidad del ejercicio y se para, como las necesidades del músculo esquelético son ya menores, estos ajustes paulatinamente van disminuyendo, baja la intensidad y frecuencia de las respiraciones y la frecuencia del corazón. Además, la temperatura cutánea aumenta, ya que como se inhibe la actividad del sistema nervioso simpático, hay una vasodilatación periférica. Llega más sangre a la piel y aumenta la temperatura cutánea. Esto es más evidente en el momento en el que el sujeto comience la sudoración. Este sería el caso de un sujeto que practica mucho ejercicio. En él podemos ver los distintos periodos en el primero con un comienzo de un ejercicio o un descanso, un ejercicio muy ligero, luego se va incrementando ese ejercicio y finalmente otro periodo de descanso al final. Si le damos zoom al electro, veríamos con mayor nitidez las distintas ondas o picos de este electro. Y ya viendo aquí el aspecto general de todas las gráficas, se aprecia ese descenso de la temperatura hasta el final. Si nos fijamos en la frecuencia del corazón, pues al principio estaría en unos 73 latidos por minuto y al incrementar el ejercicio sube hasta 94 y bueno, un poco más cuando se incrementa aún más ese ejercicio, la intensidad, hasta 100. La frecuencia no aumenta tanto ya que el corazón se ha ido adaptando al entrenamiento y bombea más sangre, con lo que no es necesario que aumente mucho esa frecuencia. Y en este caso, pues tenemos el registro de un sujeto que hace poco ejercicio. Entonces, vemos las distintas gráficas que hemos obtenido. Eso sería al principio, cuando está en descanso, y bueno, luego como va incrementándose el ejercicio, vemos que aumenta hasta 150 incluso la frecuencia del corazón. Y se vería muy claramente cómo esa temperatura, aunque al principio es baja, ¿vale?, va bajando, pero en el momento en que se produce la sudoración, se va incrementando muy nítidamente.